Una peli muy, muy educativa. Es un drama mexicano que el año pasado le estuvo rompiendo. Y pues bueno, también es una buena oportunidad para que veas a este actor, ¿no? Que creo que de niño no lo veías mucho. No, ni ahorita, ¿eh? Realmente nada más porque me pagan. Tuvo que llegar. Se lo voy a mandar, le va a gustar mucho. Yo de chiquito compraba en mi puesto favorito siempre. Qué bonito. Y viene ¿ya la, ya la viste? Sí. ¿Qué tal? ¿La hizo también videocine? Me encantó. Me fascinó. Hermosa y creo que tiene todo para llegar muy lejos. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Usted a mí, no me habla en ese tono, cretina. Estamos aquí con un gran invitado. Estamos con Eugenio Martínez González del Río. ¿No eras José Eduardo Derbez? Bueno, bueno, en artísticamente es ajá. José Eduardo Derbez. Ok. Y el normal es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. ¿Y si te las puedo aprender hasta ahora? O sea, si no hay momentos donde se te olvide o que te pregunten... Se me ha olvidado mi edad. Ah, ok. Eso sí me ha pasado, sí. Que se me ha olvidado mi edad. Pero el nombre no. No, de chiquito sí, pero con las planas, pues... So, what is your name? My name. Yes, your name. José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Te queríamos preguntar, ¿a qué vienes? ¿Qué andas promocionando? ¿En qué has andado últimamente? Vengo a promocionar el Rumi, ajá, que es una película increíble, muy bonita, maravillosa. Pues se estrenó el 18 de enero, okay, que está interesantísimo. Y tenemos un gran elenco, Giuseppe Gamba, uh-huh, Erly, Fiona Palomo... Edgar Vivar, tenemos varios cameos y es una película pues muy familiar, muy para todo el mundo, una comedia romántica que le va a gustar a mucha gente. Entonces pues sí, pues a eso venimos, ¿no? Básicamente. Sabemos que nunca en la vida has pagado renta, ¿eso te ayudó como para entrar en el personaje? O sea, ¿tú crees que sí que la gente piense que nunca he pagado renta? No sé si tú nos lo pudieras aclarar. Pero lo estás diciendo chance porque soy Nepo Baby. Tal vez, sí, tal vez. ¿No? No, sí, cuando yo me salí de mi casa, porque sí me salí de mi casa, ¿no? O sea, no me mantienen mis papás. También lo creen, ¿verdad? Con tremendos papás y padrastros, yo creo que... Padrastro. Podríamos asumir, padrastro. Sí, padrastro. Bueno, sí. No, pero ya se fue a Noruega. Ah, sí. Sí. Ahí ya se van todos. Bueno, a Suecia, según. Sí. En su primer día, el exgobernador de Hidalgo confundió a Noruega con Suecia. No, sí pagué renta al principio. De hecho, lo primero que busqué fue algo de 5,000 pesos y me llevaron a un lugar que no estuvo muy padre. Y después me llevaron a uno de creo que 7,000 pesos y era un establo con caballos. Ah, muy bien. Y no hubo buena conexión con los caballos, entonces me cambié a otro lugar. Pero sí, sí he llegado a pagar renta. Sí, sí, sí. ¿Y eso te ayudó para empezar a construir el personaje, para identificar su psicología? Digamos que sí, digamos que sí. Y aparte el personaje también trae unos daddy issues, mommy issues y yo... Pues, ah, perfecto. Sí. Ya cerró completamente el perfil. Como anillo al dedo, mira así. Uf. ¿Sabrás algo de la renta? Que la Fundación Salvemos al Oso se quedó sin fondos. Estábamos viendo que tienes 31 años. ¿Cómo le haces para verte de 45? Es un trabajo... Del día a día. Del día a día, de mucha inversión. Uh-huh. Mucha, ¿eh? O sea, no, barato no es. ¿Cómo es tu rutina? Ah, ¿cómo bueno, te preparas? Pues diario es pues su cajetilla de cigarros, su respectiva cubita, uh-huh, sus respectivos tequilas, sus respectivas desveladas, no hacer skincare ni nada de esas mamadas. La barba, obviamente, lo canoso, algún tipo de estupefaciente de vez en cuando. Todo jala, todo amarra realmente. Perfecto. Apenas es enero y ya vimos como 50 pósters de películas de los Derbez. Mías. ¿Cuántas podemos? Mías. Sí, sí, sí. O sea, tú como que abres la temporada, ¿no? De los Derbez. ¿Cuántas podemos esperar en el año de ustedes? De los Derbez, varias. Realmente estamos. Pues en todos lados, partes, ¿no? Sí. Pero eso está bonito, ¿no? Bueno, no para sé, todos. No sé si a todos les guste, pero pues seguro ustedes sí. Pues no sé. Digo, también estamos, te digo, en lo de viaje con los Derbez, ¿no? Claro. Pero todos ya tienen, ¿no? Los Mayer tienen. Sí, bueno, pero no son tantos. O sea, no son 50 como ustedes.
Bueno, sí, y no se parecen tanto. Exacto. Esa es otra. Sí. Precisamente por eso sabemos que van a continuar con la diversificación del cine mexicano. Entonces, pues felicidades. Algún día todo eso será suyo, ¿no? Ya no quedará nada para los Bichir. No, ya no queda nada para nadie. Por eso bebo, por el desprecio que tiene mi padre hacia mí. En esta serie que grabaste hace poco, bueno, que estrenaste hace poco, interpretaste a un músico frustrado. ¿De qué? Perdón, en esta serie interpretaste a un músico frustrado, a un músico que por mucho que lo intenta, nada más no la arma. ¿Qué tanto te basaste en Vadir Derbez para construir a este individuo? Todo, realmente lo forjé desde un principio viendo cómo empezó Vadir y cómo va y cómo sigue yendo. Y de ahí agarré y dije, es de aquí, ¿me entiendes? Y qué mejor que alguien tan cercano, claro, ¿no? Con un historial así como el de músico que tiene. Claro, igual con Daddy Issues, con toda esta parte de... Pues sí, pero yo lo saco con terapia y lo saca con canciones. Ah, claro. ¿No? Sí, la del morrito abandonado. Voy a contarles una historia de un morrito. Quería ser como su héroe favorito. Morrito parte 2, morrito versión cumbia. Va a sacar varias porque los... Morrito con peso pluma, claro. Morrito con peso pluma. Sí. Ha sacado con varios, pero pues aún así... Claro. Bueno. Que se cansó de esperar, hombrecito no debe llorar. Y hablando de morritos, participaste desde niño en varias producciones de tu papá. ¿Te pagaron por esas participaciones? Sé honesto. No. Ok. Pero aprendí mucho. El honor de trabajar con don Eugenio Derbez. ¿Quién te lo va? ¡Carajo! Seguro a ver, te dio tablas para toda tu vida, por ¿no? supuesto, de ahí pagué mi escuela. Bueno, ahora sí ya nos vamos. ¿Qué se siente ser hijo dos veces de Mon Laferte? Porque aquí podemos ver a Mon Laferte en una de sus fases y aquí podemos ver a otra Mon Laferte. Ahí está más joven Mon Laferte. Ajá. Aquí está más... Sí, ya más tuneada, ¿no? Ya más como... Sí. Más actual. Ha sido una gran madre para mí. Dos veces madre. Creo que es unas fotos que salen durante... o sea, como que hay una época del año donde me las mandan muy seguido. Claro. Sobre todo por la cara del Grinch, ¿no? Santa. Bye, bye. ¿Y cómo te vendría a interpretar al hijo del Grinch? Es que sí soy igualito, no mames. O sea, sí tengo que disfrazarme de eso un día. 100%. No mames, ¿qué pedo con eso? Ese sí lo haría, sin duda. Ok. Y lo haría muy, muy, muy bien. Perfecto, perfecto. Porque sí, odio sí, la sí. Navidad también. ¿Ahorita me la puedes regalar esa? Por sí. Juntamos el salario de todos los becarios y no van a comer este mes, pero te quisimos dar un humilde, pues unos humildes presentes. Es nuestra edición especial de Blue Label, si lo puedes mostrar a la cámara. Blue Label. Sabemos que claro. es la de los picudos, ¿no? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnnie Walker. Sí, me gustó y sobre todo por el color y todo. Bien, Ok, vamos bien. Unos lentecitos, mira... No sabemos si sean originales o no, pero seguramente te pueden servir para llegar a los junkets, para llegar a las premieres. Dios mío, ¿y esto no me va a sacar roncha a la oreja? No, para nada. ¿Cómo se me ve? Perfecto, perfecto. Para cualquier momento que traigas la gafa, que no puedas con la ojera. Pero a mí, soy de piel, o sea, a mí si no es caro, la piel se me irrita. ¿Eh? Déjate de puterías, huasteco. Guardamos tus favoritos para el final, para que lo marides con ese Blue Label y pues te sientes a ver tu peliculita. Y un anillito, sabemos que eres fan de estos temas de la muerte, que eres medio darks, entonces también ahí para... Esto sí ahorita amarra, sin pedos. A huevo. Venga, equipo. Pues de aquí venga, a dónde. Venga. Perfecto, pues... Así sí voy a venir más seguido a que me tiren carrilla. Perfecto, gracias, perfecto, equipo, perfecto, gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Necesitas algo más?
nos puedes invitar rápidamente. Por supuesto que sí, los invito a que no se pierdan el Rumi. ¿Cuándo sale esta, mamá? Tú dijiste 18 de enero. No, no la película, esto. Ah, esta chingadera. Esta mamada. Es tu película, yo creo.